encontrar plantas en el balcón, en el patio de tu casa, en la terraza, en una verdulería, en la playa, en el desierto, en el bosque, en la selva, en un río, en una laguna. Pero yo me pregunto, o sea, ¿son las mismas plantas las que podemos encontrar en la plaza o en la verdulería o en el desierto? ¿Qué tienen de común estas Pasé por el plantas? balcón y traje estas muestras de diferentes plantas que tengo. Algunas sé el nombre y otras no tengo idea cómo se llaman. Lo que pueden hacer ustedes es lo mismo, sacar un pedacito de planta de cada una que tengan, ponerlo en una hoja y anotar qué tienen en común entre sí. Y si hay algunas que tienen fruto, por ejemplo el tomate, no me traje el tomate porque está verde, está creciendo, pero sí puedo escribir que es tomate y que tiene un fruto que está creciendo. Hay otras que, miren, arranqué ya con su fruto. Y así pueden ir poniendo qué cosas en común ven de cada una, ¿sí? Después, la semana que viene, vamos a ver cómo se llaman esas partes en común. Por ahora, lo que queremos es que registren con sus palabras qué partes tienen en común. Capaz que los pueden ayudar, la familia sabe el nombre de las plantas, sabe qué partes tienen en común. Vamos a ir A haciendo ver este qué plantas registro. tengo en la heladera. Uy. También podés ver qué tenés en la heladera y hacer un registro de de las partes de las plantas que tenés en la heladera. Podés anotar qué partes son, cómo se llaman, qué particularidades tiene con otras plantas que tienen en común, y así vamos dejando un registro de todas las plantitas que tenemos en casa.